bonito día, queridos amigos. Yo soy Carlos Lange, mejor conocido como Carpe los Fresas, Carpe para la banda. Y Carecito, si tú, mi querido amigo, me empiezas a agarrar un poquito más de cariño, como que yo ya le agarré a todos ustedes. Amigos, hablando de amigos, el otro día recibí un mensaje de una personita que me dijo: ¿por qué les dices amigos si ni siquiera los conoces? Mira, hater. Primero que nada, no los conozco, pues porque todavía no nos hemos encontrado en la calle, pero estoy seguro que si en algún momento de la vida nos encontramos en la calle, vamos a tener mucho de qué hablar. Y número dos, amigos, me encanta esta sección, me encanta este canal, porque simplemente es como si yo me sentara a tomarme un café, salud, con todos ustedes y a platicar de cosas bonitas de la vida. Y es por eso mismo que les digo amigos, aunque todavía no los conozca. Qué locura que el episodio pasado, donde les enseño y les comparto cómo le pongo esa salsita a los tacos al pastor y a los tacos de bistec, o sea, sé cómo les compartí la manera en la que edito mis fotos, fue un tremendo éxito. Amigos, no soy mucho de pegó el video o no pegó el video, pero la realidad es que estoy impresionado que llegó a más de 500,000 de visitas. Llegó mucha gente, muchos de ustedes aquí probablemente están aquí por ese video y me da mucho gusto, amigos, porque en verdad tengo muchas cosas que compartirles todavía. Nos hemos tardado un poquito en sacar este episodio, pues por otros episodios que hemos estado intentando sacar para ustedes. Así que, amigos, si no pudieron ver ese episodio, lo voy a poner el link en descripción. En ese episodio les enseñé cómo, a través de la aplicación Busco o VSCO o VSCO, ¿cómo le dices tú? Buen Wonderboy. VSCO, es que él es fresa, yo soy banda, yo le digo Busco. Amigos, pues les enseñé ahí cómo editar, cómo poner un par de filtros para que, pues, sus imágenes sobresalgan un poquito más. Pero en este episodio, amigos, les voy a enseñar cómo en un mismo taco le puedes echar diferentes salsas. Hablando de diferentes salsas, de hecho tenemos un episodio que nos paramos en la carretera a comer tacos de buche y en mi mismo taco le puse diferentes tipos de salsa. Entonces eso es precisamente lo que les quiero enseñar el día de hoy. A partir de la colaboración que tuvimos con el buen Fede por allá en Canadá, que también voy a poner ese video en descripción si no lo han visto, estuvo muy loco. Intentamos imitar fotos tipo Tumblr a menos 25 grados centígrados y quedaron bastante bien. Para esta nueva sección donde les enseño cómo editar, les voy a enseñar lo que es una máscara. Amigos, y no las máscaras extrañas que saco en todos los episodios. Una máscara, queridos amigos, es, por ejemplo, hagámoslo todo blanco y negro. Ahora está todo blanco y negro, ¿no? Eso es como si le hubiéramos aplicado un filtro o una selección de color, pero hay una manera de que se vea por partes y eso es con una máscara. Por ejemplo, apliquemos la máscara y que solo se vea blanco y negro en mi cara. Entonces, a lo que voy con todo esto, queridos amigos, es que hoy vamos a utilizar una aplicación que se llama Snapseed, que se me hace loquísimo que muchos de ustedes ya me la hayan pedido. Seleccioné un par de fotos. Ahí les va, ahí les va, ahí les va. Espero que me tengan mucha paciencia entendiendo mis términos y mis maneras de explicar, porque todo esto, amigos, como buen banda, yo aprendí en el barrio, yo aprendí solito, aprendí viendo tutoriales, leyendo. Entonces hay unas cosas que me cuestan un poquito de trabajo describir. Entonces, por ejemplo, tenemos esta increíble fotona que hicimos con el buen Fede. Esta foto tiene un filtro muy muy leve que le pusimos el VSCO, Visco, Busco, Visco, y posteriormente la pasamos a esta aplicación que se llama Snapseed. Lo que podemos hacer, por ejemplo, si ven en esta parte, toda esta parte está bastante oscura. Entonces, ¿qué tal que le queremos poner un poco de...? Por aquí están todos los ajustes. Les recomiendo que vayan experimentando uno por uno. Claramente yo me voy a ir de poquito en poquito, pues para que no les caliente así la idea con tanta información. Nos enfocamos ahorita en esta parte, en esta sección de la foto. Entonces le subimos un poquito el brightness, le quitamos un poquito las sombras. Brightness es como el brillo de la foto. Y las sombras simplemente levanta u oscurece las sombras, ¿no? Lo que les decía es que no me gusta cómo se ve parejo en todo. Siento que por esta parte ya estaba lista la foto, pero por la otra parte le hacía un poquito de salsa verde, ¿no? Y la otra ya tenía la salsa roja. Esta aplicación la pueden usar en su celular. Recuerden que yo lo uso en mi iPad Pro, pues para poderles enseñar a gran formato cómo es que funciona esta cosa. Acá hay un botoncito que son las capas. Nos vamos a View Edits o ver ediciones. Y por ejemplo, aquí tenemos ya Tune Image. Una vez que le das clic, la puedes borrar esa capa, ajustarle las cosas que justo lo acabamos de cambiar o simplemente ponerle una máscara, que es ese botón de en medio. Entonces, esta máscara, amigos, les permite ver cómo se ve con y sin. Entonces, a mí me gusta mucho quitarle esa edición que acabamos de poner y poco a poquito irle poniendo en las partes que quiero que lo ajuste.
Digo, claramente está bastante cómodo con la pluma, pero también se puede hacer con el dedo y es bastante intuitivo y funciona perfecto. Entonces, por ejemplo, le ponemos aquí, levantamos las sombras tan oscuras que teníamos. Chequen, ya se ve luego cómo empieza a levantar. Y por acá abajo existen estos pequeños porcentajes. Por ejemplo, tienes 25, 50, 75 y 100. Entonces, entre menor porcentaje le pongas, pues menor va a verse la opacidad a través de la máscara. Yo creo que le quitamos, me pasé un poquito de lanza aquí. Listo. Otra cosa que muchas veces se han preguntado, ¿cómo es que le doy ese colorcito y ese sabor y esa estructura a algunas cosas de mis fotos? Tanto Structure, como lo vieron en el video pasado de VSCO, aquí también tiene otra opción que se llama Details. Entonces tiene Structure y tiene también menos Structure, ¿no? Que lo hace como suavecito. Pero algo que me encanta hacer y disfruto muchísimo es subirle así machín, bárbaro. Pero si se fijan, como les comenté también anteriormente, como que siento que si le pones demasiado, abusas de la foto y exageras el efecto, entonces se pierde como ese saborcito. Pero si nos vamos nuevamente a las capas y nos vamos a la máscara, puedes ver cómo hay lugares donde realmente afecta padrísimo ese efecto. Por ejemplo, la chamarra luego se ve como empieza a levantar el saborcito. Por ejemplo, también la nieve empieza a juntar un poquito el pixel y vale muchísimo la pena hacerlo así como por partes. Por ejemplo, la cara también tiene un poco de... puede funcionar bien, las cejas, levantar un poquito el detalle. Listo. Entonces, así es como la tenemos y así es como la teníamos. Claramente no cambió tanto la edición, pero pues sí es un toquecito extra que puede hacer que te expreses de una manera mucho mejor. Entonces, ahí está. Cómo quedó y cómo terminó. Otra foto que también les junté. Esta está padre porque seguro se han preguntado cómo se hace este efecto. A ver, favorites. La carita. Que parece que está hecha a mano de este chamaco. Esta foto me encanta. Esta foto no le pusimos tanto filtro ni tanta edición de color. Porque la foto por sí misma está muy bonita. Entonces, lo único que le hicimos, le pusimos una vignette. Que es esa cosa negra que hace que te concentres en el centro. Pero algo que creo que puede resaltar muchísimo son sus ojos. Y eso lo hacemos nuevamente con Details. Le subimos otra vez Machine. Por ejemplo, si lo dejamos así, ven cómo hace la cara, la hace como de viejito. Como que se pierde el detalle, sube los contrastes. Parece como si Fede tuviera una enfermedad en la cara o algo extraño, ¿no? O como si se hubiera quemado y asoleado muchísimo. Abrimos nuevamente la máscara y escogemos perfectamente en dónde editarlo. Amigos, no saben los detalles que se pueden levantar. Chequen. Por ejemplo, vean los ojos. O sea, también creo que se ve un poquito exagerado. Le podemos bajar ahorita de que no me pase tanto de lanza. Levantarle, por ejemplo, el bigote, las cejas, un poco el pelo. Y listo. O sea, se ve cañón. Por ejemplo, veamos cómo era antes y cómo es después. Levanta el detalle, o sea, casi es como si pudieras enfocar aún más la foto que ya hiciste. Y también algo muy importante que tienen que conocer de las máscaras es esta pequeña opción del circulito, del ojo, perdón. Esta opción hace que veas exactamente qué es lo que hace. Se parece a mí. Wow, qué tonto. Bueno, puedes ver exactamente en dónde has editado la foto. Por ejemplo, si la dejamos así toda roja, todo lo rojo es donde la máscara ya está haciendo efecto y lo que está como borrado es precisamente lo que estamos ocultando. Pero ahorita queremos que sea al revés. Por ejemplo, ahí se ve todo el porcentaje de rojo que le pusimos. Pero qué tal que le queremos poner un poco de 50% alrededor para que no sea tan dramático un cambio al otro. Ahí les va por qué. Si de repente, por ejemplo, aquí en las pestañas ya me pasé un poquito de lanza, pero si le ponemos 25% en esa orilla, estás cuidando los detalles y que se vea un poquito más real tu foto, ¿sabes? Digo, aunque ya se ve bastante exagerada, pues ya la arreglas. Entonces, listo, queridos amigos, tenemos unos ojos brillantes y optimistas del buen Fede. Me gustó mucho. Y por último, la última foto que les voy a enseñar cómo hago en el iPad, porque la última es en Photoshop, claramente necesito acá todo el equipo pro, es esta. Y esta foto me gusta mucho porque claramente no necesita tanta edición.
O sea, estaba oscurito, estaba todo misterioso, que realmente solo quiero que levante tanto los detalles de mi chamarra de piel, que se ve que brilla un poco, tanto como los detalles de los árboles. Entonces, nuevamente nos vamos a herramientas, detalles o details, le subimos la estructura así machín. Por ejemplo, así se ve exagerado y no me gusta nada. Pero nos vamos a las máscaras y aquí nos acercamos y le subimos un poquito el detalle de la chamarra, de la mochila. Por ejemplo, también el pelo luego hace que brille, a veces no. Por ejemplo, también me gustan mucho los árboles. O sea, justo esta parte de los árboles creo que se le puede poner un buen detalle y se ve increíble. Por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces, no fue tanta la edición que le metimos y es muchísimo el detalle que puedes rescatar. También creo que me pasó un poquito de lanza aquí. Brillaban demasiado y a veces eso lucha contra tu objetivo, ¿no? Tampoco quieres que digas, ¿por qué brillan tanto las hojas? ¿No? Como que quieres que todo coexista en una misma foto. Entonces, listo. Digo, me tomó 30 segundos hacer esto y creo que fue bastante positivo el resultado. Ahí está, antes y después. Y vamos por la última, queridos amigos, que es lo que todos ustedes han estado preguntando. ¿Cómo es que hicimos ese gran fotomontaje? Amigos, en verdad, nuevamente les repito, tienen que ver ese episodio si no lo han visto. Lo voy a dejar link en descripción, está muy muy padre. En fin, tenemos estas tres fotos que, como pudieron ver en el video, son las tres fotos que hice con el buen Fede. Lo que intentamos hacer es que en esta primera foto yo me ocultara lo más que pudiera para que posteriormente en otra foto donde sale Fede, pues recortáramos a Fede y fuera Fede aventando en una misma bola de nieve a Fede, ¿no? Entonces, primero que nada, ponemos la primera foto. Simple y sencillamente la arrastran a Photoshop. Y la segunda, no sabía cuál escoger. Por ejemplo, me gusta mucho aquí cómo vuela toda la nieve en mi cabeza. Pero me gusta mucho más que puedes ver perfectamente la cara de Fede. O sea, que se ve, que se entiende más que es él. Entonces la pones encima y listo. Algo muy importante de ese video, como pudieron ver, es que usamos un trípode para que ninguna foto se desfasara. Entonces, por ejemplo, si la borramos, se ve que se movió simplemente unos milímetros. Aún así, eso no pasa nada, funciona. Entonces, tenemos la foto encima de la otra foto y lo que queremos hacer es ponerle una máscara. La activamos. Por ejemplo, entonces ya tenemos aquí al buen Fede sufriendo. Acá tenemos la otra capa. Podemos ver como por porcentajes. Y lo único que comenzamos a hacer es dibujar, a intentar hacer que Fede aparezca. Y lo más interesante es que lo vas apareciendo en la capa. Digo, no los quiero confundir con tanta información. Yo sé que muchos de ustedes son nuevos para esto de las máscaras. Pero por ejemplo, si de repente inviertes la máscara, que es lo que les enseñé de los rojos con lo transparente y lo transparente con lo rojo, y simplemente vas borrando a Fede, lo desapareces por completo. Piernas, brazos, cuerpo. Es como si estuvieras trabajando a la inversa. Amigos, si están confundidos con tanta información, les prometo que simplemente tienen que experimentar con esto ustedes mismos para que así entiendan cómo funciona. Entonces, ya borramos a Fede, pero lo que vamos a hacer es ahora invertir la máscara. Invertimos la máscara y ahí está el buen Fede aventando nieve. Pero, como podemos ver aquí, me moví un poco. Borramos este pequeño porcentaje. Acá también se ve un poco extraño. Ahora ya por fin tenemos a Fede totalmente aquí aparecido, pero no sé si alcanzan a ver que aquí, desafortunadamente, con mi hombro, que me imagino que es mucho más grande que el suyo, alcanzamos a borrar un poco su brazo, pero no pasa nada. Lo clonamos. Y listo. Amigos, Photoshop es probablemente de las aplicaciones o softwares más complejos y universales que he conocido en mi vida entera. Llevo muchos años trabajando con él y sigo sin poder dominarlo. No obstante, creo que cualquier duda que tengas de las cosas que quieres lograr en esta software lo puedes encontrar en YouTube. Entonces, listo. Así pueden ver cómo aquí todavía se ve mi pie. Por ejemplo, por aquí se ve cómo estaba yo intentando esconderme para no, y luego lo que podemos hacer es nuevamente aparecer la capa que había ahí atrásito. Photoshop de igual manera funciona como con porcentajes. Así que le ponemos un poquito más. Aquí me pasé de lanza y listo.
O sea, si se acercan mucho, pueden encontrar un par de errores, pero lo ideal es acercarse lo más que puedan, resolver todos los detalles y listo, tenemos a un buen Fede aventándole Fede a Fede. Entonces, esta foto está lista para que la exporte, para que la mande a USCO, que la mande a Snapseed. Realmente, si ustedes están preguntando qué aplicación debería usar primero, amigos, es como si a su taco al pastor le ponen salsa roja y salsa verde encima, o al revés, como que no va a influir tanto. Creo que también se trata mucho de gustos. Así que, amigos, espero que les haya gustado esta nueva sección, que yo sé que fue un poco rápida, pero también lo tengo que ir seccionando, pues para que no les explote la cabeza con tanta información. Espero que les haya gustado, amigos. No olviden seguirme en mis cuentas de Instagram, tanto CareMuch como Carecito, para que me estén mandando mensajes y me digan: oye, Care, ¿cómo es que editó esta foto este chavo? Intentemos encontrar juntos la manera de editar diferente. También no olviden pasarme todas las aplicaciones que ustedes usan, que yo no uso, que recomiendan que haga un buen tutorial. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Saludcito. Mejor dato y tip que puedes hacer es a un mismo taco ponerle tantito de una, tantito de otra y tantito de otra, para que así cada mordida te sepa diferente y puedas saber cuál es la salsa que más te gusta, para que no termine siendo como tu tío que dice: a mí no me gusta la verde, pruébala ya.